Hola, ¿qué tal amigos míos? Mucho gusto, bienvenidos una vez más acá a mi canal. El día de hoy vamos a poder aprender a lo que es a cargar un formulario dentro de otro formulario. Es decir, que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer, acá tengo este formulario que es de prueba con este back color, y vamos a hacer que este formulario me aparezca en esta parte de acá donde estoy señalando, dentro de esta parte. En este caso, esto, lo que es de color celeste que ven acá, que tiene fondo celeste, es un panel. Entonces ustedes se van a propiedades y le dan en agregar un panel, lo agregan, lo acomodan a como ustedes lo deseen. Una vez que han hecho esto, nos vamos al control para poder programar. En este caso vamos a lo que es a programar el formulario que queremos. En este caso se llama prueba 1 y nos vamos acá y vamos a poner, por ejemplo, prueba 1.topLevel, y le vamos a poner que va a ser igual a falso. Después le vamos a poner prueba 1.show, y acá lo que vamos a hacer es que lo estamos abriendo, pero se lo vamos a agregar a qué control. En este caso al panel 1 se lo vamos a agregar y le vamos a poner control punto al, y acá que le vamos a agregar, le vamos a agregar lo que es este prueba 1. Y también tenemos que referenciar en dónde lo vamos a mostrar. En este caso es en mi, para poder agregar acá, y el formulario va a salir siempre con el mismo tamaño de acá. Entonces vamos a correr nuestra aplicación. Una vez que se ejecute, vamos a probar si todo funciona muy bien. Le damos clic al botón que va a cargar el formulario, y como verán acá está ciertamente el formulario. Como verán, hasta tiene acá el nombre que dice prueba 1. Este formulario, como verán, esta es una forma muy sencilla de poder cargar lo que es un formulario a lo que es un formulario principal. Pero en este caso, como verán, quedó formado con la parte normal que nosotros le damos. Ahora lo que vamos a aprender es a darle un ancho y un alto conforme nosotros decíamos. Es decir, que salga el formulario al mismo tamaño que tenemos lo que es este panel, como verán, a este mismo tamaño. Entonces lo que vamos a hacer acá es que nos vamos nuevamente al botón, y acá vamos a poner definir dos variables, que va a ser un alto, que es de, vamos a ponerle tipo single, y le vamos a poner lo que es ancho, que es de tipo single también. Entonces al alto se lo vamos a definir que el alto va a ser igual a mi punto panel 1 punto, en este caso le vamos a poner hey, el alto, el ancho va a ser igual a mi panel 1 punto y, para poder sacar la medida. Entonces acá lo que vamos a hacer, le vamos a dar una nueva medida. En este caso vamos a poner prueba, que es nuestro formulario, punto size, que va a ser igual a new size, y así le vamos a dar este valor que va a ser el alto y ancho. Vamos a correr que todo funcione bien. No me acuerdo bien si es el primero el ancho o el alto, pero ahorita vamos a ver qué tal funciona. Le damos clic y como verán acá me salió, entonces tendría que ser el ancho primero, si no estoy mal. Entonces vamos a poner acá la medida ancho y acá le vamos a poner alto. Muy bien, entonces acá lo que está haciendo es que está agarrando el ancho del panel que tenemos en el formulario principal, el alto, y el ancho del panel, y después aquí se lo estamos poniendo al nuevo formulario, que va a ser un nuevo ancho y un nuevo alto. Vamos a ejecutar nuevamente. Yo sé que este video es corto y es muy sencillo, pero sé que les va a servir de mucho, porque hay muchas personas que siempre buscan este tipo de tutorial, en el cual a veces no la encuentran, y este es la forma más sencilla de poder cargar un formulario. Le vamos a dar clic y como verán aquí salió conforme al tamaño de lo que es nuestro panel de control, donde va a mostrar ese formulario. Bueno, entonces espero que compartan este video, le den like, se suscriban, y al compartir este video pues me ayudan a que este video llegue a más personas, y que más personas tengan la oportunidad de poder saber este tipo de cosas, aunque son sencillas, pero a veces es muy difícil de encontrar. Nos vemos hasta la próxima y chao.